Hoy conoceremos al músico y compositor nariñense Beto Riasco, radicado desde hace algún tiempo en Cali, y quien nos cuenta sobre su trabajo en la música y reconocimientos en festivales como Viña del Mar, uno de sus grandes logros. Y el tema de la gaviota, luego en el 2012, pues, un trabajo conjunto que se hizo con Andrea Botero, con Anabel Arbeláez y con el grupo que dirigía, que es el grupo Juglares también, logramos hacer una composición y unos arreglos de la canción Mudanza de Piel, la cual llevamos a Viña del Mar y pues obtuvo el primer lugar como canción folclórica latinoamericana. Pues he tenido la oportunidad de conocer y andar en el proceso de la música andina latinoamericana a nivel pues de Colombia, a nivel también de todo el continente, y hemos salido un poquito también al exterior, así que ha sido una satisfacción personal muy bella, y también que se ha podido aportar pues a la gente, al pueblo, mensajes bonitos de paz, mensajes de amor. Los logros comenzaron con el Festival Mono Núñez en Ginebra Valle con el grupo Los Juglares. Inicialmente con el Mono Núñez fue una experiencia muy bonita que tuve con el primer grupo en Cali, que fue el grupo Juglares, y ganamos con unas composiciones que estaban pues a mi cargo, y las composiciones también que estaban a cargo de otros de los compañeros. Fue el Gran Mono Núñez 2010 en Ginebra Valle. Si quiere conocer más de la música de este cantautor nariñense, lo puede ubicar en YouTube como Beto Riascos Canción y en Facebook también como Beto Riascos Canción.